Hola a todos, y bienvenidos a un nuevo video loquendero. Esta vez será informativo por lo que seré breve, empecemos. Se le hizo una entrevista a Masahiro Sakurai, sobre los DLC de Super Smash Bros., y él respondió algo interesante. A continuación lo que dijo textualmente: hemos recibido un número extremadamente grande de votos. Pero, por supuesto, Lucas, Roy, y Ryu estaban en desarrollo incluso antes de la creación del Smash Bros. Fighter Ballot. Yo tenía una idea de su popularidad y su demanda, sin embargo. A partir de ahora hasta el final, ¿va a ser puro fanservice? Aclaro, fanservice de personajes, no del suculento XD. Pero no puedo mantener el equipo de desarrollo juntos para siempre, por lo que solamente van a ser unos cuantos más personajes. También les pido su paciencia, ya que necesitamos tiempo para desarrollar más contenido. Masahiro Sakurai, como podemos ver, lo más rescatable es que Sakurai acaba de decir que Ryu y Roy llevan en desarrollo desde antes del Ballot, además de que serán bastantes personajes creados por el Ballot y no solo uno. Esto da chances a que sean más de dos personajes, que es lo que se había pensado en su momento. Entonces, Sakurai quiere hacer de DLC, quiere que los fans lo ayuden a crear sus personajes, seleccionando los más populares. Esto es muy bueno, hasta incluso podría haber más Smash Bros. Fighter Ballot. Después del de octubre, solo hay que esperar, y ver qué sorpresas nos prepara Sakurai para este gran juego. Así que bueno chicos, reflexionen sobre la noticia, y comenten sus opiniones sobre esto. Sigan votando por el próximo video curiosidades, así lo suba la semana que viene. Sin más preámbulos, se despide su amigo Javi Wario, hasta la próxima.